A Pensar Más con Rosa María Palacios. ¿Es posible que el viernes Alejandro Toledo salga bajo fianza? Sí. Va a ser interesante para los peruanos saber quién pone la fianza en esta historia y de dónde sale la plata para la fianza. Eso también va a ser bien interesante. Pero en términos generales, ¿es posible que Toledo salga el viernes libre? Sí, es posible. ¿Es posible que el juez diga, no señor, no hay fianza? También es posible, no descarten eso. Ambas cosas pueden suceder y ya han sucedido en el pasado. Lo más probable es que se quede detenido sin fianza. Lo más probable, por este tipo de procesos, por el tipo de procesos que estamos observando. Toledo ahorita está en una prisión, sí. Está en su casa. No, está en una prisión. En una prisión. Claro, está en una, ¿cómo lo traduzco? En una instalación para detenidos, un detention facility, o sea, en un sitio que es para detenidos. No está en una prisión de máxima seguridad ni nada por el estilo. Está en una instalación detenido. Y el viernes el juez decide su destino. Dice, si usted se queda arrestado, va a la prisión tal. Y lo mandan a la prisión tal. Y ahí se queda. Hasta su día en la corte. ¿Ok? En Estados Unidos tu día en la corte es un día muy importante porque tienes derecho a ser escuchado por un juez y a tener tu día en la corte. ¿Cuándo será el día en la corte del señor Toledo? No lo sabemos. Va a ser difícil que se define el viernes, además. Podría darse, pero sería difícil que se defina el día. Ese día en la corte es cuando empieza el procedimiento de extradición propiamente dicho. Y una vez que ese procedimiento comienza, el señor Toledo probablemente, y es lo más probable creo yo, interponga un recurso de habeas corpus.